Okay. Ahí, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Hala. Que no me gusta aprovecharme de fallos, tío. Vale. Para pa pam. ¿Qué ha acabado con los zombies? Me da igual. Mi trabajo ahora mismo está aquí.
Tú, 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 tú. Toro, toro, toro. Andaba por culo. A ver, ahí tampoco molestan, sinceramente. Con lo cual... Métete una curita. Un cura, cura. Culito de rana. ¿Vale?
¿Todo bien? ¿Y tú? Sí. Buenísimo. Que ya te digo, a esta hora no hay nadie en este atasco. Por eso vengo a esta hora, básicamente. Ya mejor no era. Es o esta o entre 5 horas antes. Pero prefiero tener vida. Claro, sí. Sí, no. Es un montón. ¿Qué edad tenés vos? Yo 26. 26. Ah, Ajá. mira. Me imagino. Qué bueno que también tipo pensás en la vida prácticamente. Que sí, ¿no? Es un montón. Básicamente. Joder, gasto muchas horas en la ciudad como darle más. Claro. Sinceramente. También se las doy porque me merece la pena. Así que... Claro, sí, eso es verdad. Siento bastante cómoda. Más allá de alguno que otro que hace problema, la ciudad vale la pena. Pero sí, la gente de la ciudad, hay muchos que merecen la pena, otros no, pero los que merecen la pena, la verdad, son bastantes más. Eso es verdad. Rollo, a la mínima que hay cualquier problema, cualquier persona, aunque en algún momento hayas tenido algún mal rollo, siempre nos echamos un cable. También porque me pasó de ir por otros lados y la verdad que era mucho, mucho estrés realmente. Y no lo valía. Que, por ejemplo, bueno, parte de nuestra familia, por así decirlo ahora, pasaba bastante estrés y estábamos cansados realmente. Aún así, mi pareja, mi novio, es el que más se pone toda la mochila encima. Así que nada, eso es un dato para que sepas. Y trates de ayudarlo a calmar las cosas. Sí, a ver, habéis tenido, en ese aspecto, habéis metido ahora un grupete, o sea, con la gente que yo venía, que sí que os va a dar un viento fresco en todo. Qué linda, me alegra, en serio, gracias. Porque cada uno nos dedicamos un poco a lo nuestro, Kira, Alex y Jota suelen hacer hordas. Yo en lo que recolecto coches, pues la gran mayoría de cosas, tampoco te creas que me sirven de mucho, así que las comparto. No, un rato, capaz, te tomas una horita, capaz, por ejemplo, ¿no? Sí, depende del día o lo que... O sea, si tengo algo que hacer, dedico una hora, horita y media. Perfecto. Sí, si no Sí, tengo por nada que ejemplo. hacer y hay gente en radio, pues hasta que se vacíe. Claro, perfecto. En mi caso, bueno, nada, estoy ocupada con los estudios. Esa es mi vida, básicamente. Después, bueno, nada, lo normal, ¿no? Sí. Yo tengo 24. Yo ya te digo, al final es lo que te, es lo que toca. Y lo del estrés depende mucho con quién vayas, eso sí. Claro, sí, es verdad. O sea, porque sí que es cierto que yo por desgracia no recuerdo mucho, pero si por algún casual tuviese algún grupo como que mandase dos personas y te estuviese mandando todo el rato a hacer un montón de cosas, yo me agobiaría bastante y muy posiblemente me iría de la ciudad durante mucho tiempo. Claro, sí, eso también. Acá cada uno podemos ir a nuestra bola, por así decirlo, y mientras que comuniquemos, necesitamos ayuda, ¿viste? Cosas así. Sí. No hay problema, Yo, realmente. Estoy a todo más de tranquilo. uno, a más de uno le tengo que echar la bronca de vez en cuando, porque he visto Claro. a muchos pelos azules yo en el refugio, a lo... lo que yo estoy en radio y nadie más, cabrones. Sí, la verdad. El tema es
que nada, es una cuestión de ahora de esperar porque nada, de pronto vamos armando la casita. Sí, no, no, sí, sí lo comprendo, sí lo comprendo. La verdad que muchas gracias también por la ayuda cuando Hola, ni Natalie. Sara ni ella dieron ayuda, la verdad que se agradece. Sí, al final para eso estamos. Claro, y además está bueno, tipo, que entren tranqui también, que tengan un lugar seguro. Sí, encima súper bien localizado. En la zona que estáis es de las mejores. Tenéis un montón de cosas cerca. Había otras ubicaciones, por ejemplo, la cárcel y una granja. La cárcel es una mierda y la granja ni pensarlo. Exactamente. Así que eso lo pensó Luigi y todos dijimos que sí, así que estaba perfecto. Porque, o sea, no sé si lo sabrás, pero al lado de donde estáis ahora, tenéis dos atascos de los más importantes para la gente. Yo la verdad no sé mucho, no sé de moverme demasiado a no ser que esté mi pareja. Incluso soy de mover mucho con él. Pero por el poco tiempo tipo que despierto en la ciudad. Sí. El tema es que eso que sí, tipo, además hay lugares tranquilos que estén cerca. Y lejos de la gente, eso es lo bueno. Bueno, no te creas, que esto ¿Con alguna? se lo tengo que contar a Luigi también. Pero que a lo mejor tenéis más compa tenéis compañía más cerca de lo que pensáis, ¿eh? ¿Hay algún color ahí, por ejemplo? Tengo que mirarlo, pero creo que tenéis algunas uvitas cerca. ¿Unas cómo? Uvas. Ah, sí. Bueno, voy a tener cuidado. Ya las Ah, cuidaré sí, mientras por eso todo te bien. digo. Mientras todo por lo que sé. Lo digo porque, bueno, dejémoslo, ¿vale? Que el rollo de Rastafari mola mucho, ¿sabes? Claro, Y sí. el Rastafari Canis, ¿sabes? Cuando deja de ser Canis y empieza a ser un 4x4, de la nada, Ese es el tema. Ese es el tema. pues ahí sospechas un poco de que dices, uy. ¿A dónde estoy? Sí, creo que sé dónde, pero eso voy a necesitar a alguien para pa no aburrirme, básicamente. Claro. Porque tengo que tener controlado el refugio y el sitio que creo. Claro. Y Sí, en sí, dos sí. El tema es me sé que partir. tengas cuidado cuando des un poquito de vueltas, ¿viste? Sí. Porque una vez, nosotros haciendo una parte de una misión de acá bueno, nuestra casa de Zona Cero, estábamos buscando un graffiti en específico. Y por la cara sale un tomate, por así decirlo, con un arma de un lugar y tipo nos apunta. Y nosotros quedamos como, ok, Luis agarra y dice, nada, subite a la camioneta y arrímonos de acá. Trata Sí. de moverte bastante sigiloso, por si las dudas. Sí, a ver, lo bueno que tengo yo es que tengo contactos por aquí, por allá. Está perfecto. Perfecto. Así Así que que, si es todo en calma y podemos disfrutar, estaría sí, perfecto. básicamente. Lo que pasa que también, por lo que veo, están todos al acecho de espera de tener un problema, ¿viste? Con tu Sí. pareja. De hecho, tengo fichado a varios también. Claro, ese es el tema. Tienes que tener cuidado de que están como los lobos, ¿viste? La primera que Sí, quedan. sí, 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 sí. Que por cierto, esto lo iba a preguntar ayer, pero se me olvidó. ¿Hay alguna forma, rollo, alguno de vosotros, que no sea Alex, que no está despierto ahora, tiene el Eli del avatar? ¿Sabes cuál te digo? Luigi y creo que Ángel, ese, Vale. que tiene el avatar. ¿Sabes si se puede cambiar colores o cualquier cosa así?
dijeron que no. Bueno, Ángel todavía no lo probó. Porque como el punto del refugio está como medio mal ubicado, no le pudo cambiar. Pero parece que no se puede cambiar. ¿Vos le diste algún color especial en alguien más? No, 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 era para confirmar porque como había uno exactamente igual que el de Alex, era para decirle a Alex que lo cambiara de tono o Tenía algo. dudas. Porque es que cada 2x3 veo uno volar y no sé si liarme a tiros o no, ¿sabes? Sí, realmente. Pero hay varios avatares, solo tres. O sea, Sí, había sí, dos sí, con mi sí. hermano. Ahí, por lo que he visto, siempre a la rollo, dentro de 2, 3 horas suele haber tres. Tengo fichado de quiénes son, pero claro. Claro, Lo que me sí, interesa es porque. fichar el de Alex. Sí, por cualquier cosita ya sabes que anda por ahí o cuestión que si se lo quitan, ¿viste? Sí, porque Así el día que. que se estuvo quejando aquí por la radio, rollo, que me han robado no sé qué, que no está, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues, bueno, no sé si te enteraste de eso. Pues, se supone que le habían robado el Eli. Pues fue como, Sí. ¿cómo voy a saberlo? Si es que todos son iguales. Sí, ese es el tema. Lo malo de todo esto es que no hay una zona segura para los Ellie. Como, bueno, tenés un Ellie, prácticamente te jodes. Ya. Fíjate, yo tengo como un recuerdo muy, 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 muy fugaz de que antes los Ellies eran eléctricos. Eléctricos, Sí. epa. O sea, que no usaban gasolina, ¿sabes? Ojalá, Dios mío, que Sí, siga así. tengo como un mal sueño de esos. Y cuando Alex me dijo que se le estaba gastando la gasolina, me quedé como, me está vacilando, ¿no? El tema es que me parece que gasta poquito, tipo va muy lento, por lo que he podido presenciar. Pero Sí, no, no sé. será como mi camión. O sea, no, no es que se vacíe lento, sino que tiene mucha capacidad de gasolina. Claro, pero ¿cómo qué camión? ¿Qué camión tenés? No, El ese aún no. chatarrero. No sé si lo habrás visto. Es un camioncito grande con te puede salir como si fuese una camioneta de gaseosas, por ejemplo, o de No, la refresco, típica. por así decirlo. De la seguro que la has visto en paleto. Es ¿La la Benson? oxidada. Ah, la oxidada. Tenés la oxidada. Qué Ajá. hermoso. Oh, yo quería una así, realmente. Me hace recordar a Súper. alguna película que vi. Es súper barata, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto te salió? 3,50 creo que era. Hola, miércoles. Claro, No, no, es hermosa. es súper barata y tiene 200 kilos de maletero, ¿sabes? Ay, no, vale la pena. Vale la pena, realmente. Claro, a mí cada vez que alguien se burla de la camioneta es como, a ver, si no No te sabes que descuides. la utilidad en un apocalipsis es lo más importante, es tu puto problema. Pero yo solamente con 2, 3 vueltas de esta camioneta me puedo comprar otra camioneta. Uy, ya tengo que ir guardando chatarra, tipo cositas de que luteo, como para sacar chatarra y comprarme un autito más. Me gustaría tipo tener otro cosito así. Yo sí que es cierto que para vehículos soy un poco raro, porque tengo el camión, tengo la moto y tengo una surfer que la uso por la broma para pescar. ¿Una cómo? ¿Una surfer? Surfer es la típica furgo playera, rollo hippie. Ah, sí, está Pues bonita. esa. Que tiene que. Que tiene tablas de surf encima. Sí, tiene como unos patitos también, ¿no? Una cosa así. Esa es una vaca. Ah, está re linda, sí. Está muy buena. Claro, pues yo me la llevo cada vez que me toca pescar, ¿sabes? Vas con la temática. Hombre, y estoy a punto de ponerme una vestimenta rollo playera también para ello. Tenés que vestirte con la ocasión. ¡Oh, hombre!
Yo es que los pequeños detalles son los que me importan, ¿sabes? Claro. Tenía unas chanclas, un pantalón cortito y vamos para la calle. Totalmente. Porque, o sea, por lo que me estuve enterando, tampoco lleváis muchísimo por aquí, ¿verdad? ¿Nosotros? Sí. No, no tanto, capaz un mes, casi un mes y 3 semanas, por ahí más o menos. Sí, pues más o menos cuando volví a despertar yo de un Ah, largo letargo. ¿y cuánto fue ese letargo? Si me acordara. Si me acordara, yo juraría que más o menos un letargo como de 6 meses. A la madre, bastante. Sí, más o menos, más o menos. Ya se conocían con Kira. Qué va, yo los conocí de puro milagro. O sea, en lo del boxeo de Humane. Yo de humanos, ¿y eso? No sabía qué hacer, quería ver cómo estaban las cosas de la ciudad, miré el periódico, ¿sabes? Y vi que hacían una competición de boxeo. Coincidiste con ellos. Sí, o sea, porque Alex luchó y creo que Jota también, pero a ese no llegué. Porque llegué tarde. Claro, vos sos como amigo de la familia, prácticamente. Te Va, chocó el destino. sí. Claro, bien.